Hola amigos, soy Seiken 1 y el día de hoy estamos en Mario y Luigi Superstar Saga. En el capítulo anterior nos quedamos en que ya habíamos derrotado a la bruja, no digo perdón, a la a la malvada en ese entonces reinaba y conseguimos un broche solo para Mario, pero bueno. El chiste es que le hacen bullying a Luigi y que tenemos que ir por un refresco, bueno, por algo llamado refresco jiji que solo se consigue en estos bosques. Bueno, el chiste es averiguar qué onda. Mm, a ver. Exacto, bien dicho ¡Oh, no! Qué bueno que Mario se recupera rápido A ver, mejor damos saltos porque estos tienen alas Y la verdad, tengo muchos problemas con los que son de alas ¡Ay! ¡Ay, oh, no manches! Quitas Quita 12 puntos, es eh, muy desgraciado Hijo de... Y si están en este estado, solo quitan un condenado punto ¡Ay, Dios! También rudos los que tienen alas, ¿eh? Pero bueno... Ok, ya ganamos. Uh, mucha experiencia! Y ¡yupi! Mario es nivel 10. Muy bien, muy bien. En este momento, más que ataque, nos está urgiendo mucha vida. Así que vamos a darle. ¡Uh, uh tres puntotes! ¡Qué buena onda! Ya tengo 30 puntos de vida. ¡Yupi! Ok. Vamos a ver si podemos darle el golpe principal. Perfecto. Bien hecho, Luigi algo que no entiendes ¿por qué Chuchas le hace todo el mundo bullying a Luigi Luigi Rifa Luigi es el mejor personaje masculino de este maldito juego claro femenino yo tengo más preferencia pero me refiero a personaje masculino obvio Luigi es el mejor nadie lo pela pero a mí me gustan sus juegos excepto ese de Mario Missing ese de Mario Missing apesta en todos los sentidos la verdad pero a Luigi lo amo Vamos los juegos estos de... ¿Cómo se llama? De Luigi's Mansion. Están excelentes. Claro, tan, los juegos de Mario también me entretienen mucho, pero... No, yo amo a Luigi, la verdad. Un like por Luigi. <laughs> bueno, ya. En fin, llegamos a esta cabaña y ¿qué es esto? A ver. ¿Cómo se refresco Jiji? Primera parte. El ingrediente principal es la juba que se recolecta en el bosque Jiji. No he visto ninguna, pero bueno. ¿Cómo es el refresco jiji, pateo. Se echa una juba dentro de un barril lleno de sirope. O jarabe. Ay, hay que contarle un chiste. ¿Contarle un chiste? Al barril lleno de sirope para que la juba se ríe y llene el refresco de burbujas. ¿Eh? Bueno. Así se madura el caldo a base de chistes y se consigue el refresco jiji. ¿Eh? Riseñor, fundador de la bodega Jiji. Bueno, está chido, ¿no? ¡Santos laberintos, Batman! ¡Wow! Está larguito. Bueno, supongo que podemos. Bueno, no, no podemos intentar en otro lado. O es aquí o es aquí. Uy. Se ve medio complicado, pero como tienen tope, tampoco está... No, tampoco suena tan difícil. Bueno, supongo que eventualmente tendríamos que llegar a algún lado. No podemos quedar... No creo que haya callejones sin salida, ¿verdad? Ah, y caí en uno. Ojo, oh, ojo. Oh, oh. Oh. Bueno, a algún lado he de llegar, ¿vale? La pregunta es, ¿a dónde llegaré? Ay, y caí en el mismo lugar. Ok, este ya es otro lugar. Ay, mm. güey. Oh, genial. Ok, ok. Creo que estoy avanzando hacia algún sitio. Ay, güey. Ojalá no me quede aquí atrapada todo el día porque si no voy a tener que hacer muchos, pero muchos cortes de edición para que no se aburran también viendo solo esta parte del laberinto. Ay, güey. A ver. Oh, ya llegué a algún lado. Eh, ¿Qué eres tú? Ay, güey. ¿Dónde no eres, Mario? Hijo de... Oh. Exacto, ¿Qué, qué, ¿qué fue eso? A ver. Bueno, saltamos muy alto y eh, vamos a averiguar qué fue eso. ¿De qué fue todo eso? Oh, ah, tal vez ayer. Haya... Oh, qué es eso! Mala suerte, chicos. Acaba de hacer aparición el famoso ladrón Panio. ¿Quién es ese, güey? ¿Con qué esas tenemos? Ya verán lo que es bueno. ¿Eh, tú, novato? Sí, jefe. ¡Ay, santos novatos, Batman! Eso no es un novato. Venga, novato, demuestra lo que vales y dale sus merecidos. ¿Ese es Bowser? Sí, jefe. ¿Pero ese es Bowser? Esas gorras, esos bigotes. Yo conozco a estos dos. ¿Cómo que los conoces, novato? ¿Los has visto antes? Como llora Luigi? La cosa es que me suenan y al verles me entran ganas de... Basta de charlas, novato. Ustedes han venido en busca del legendario ref ¿Refres-tru? al igual que yo. Eh, no, yo solo buscaba un refresco. No los voy a dejar pasar. Solo yo, Paño, el ladrón más astuto del mundo, conseguiré al Refres-tru. Vamos, novato. Qué raro. A la vez que parece Bowser, no es Bowser, es un hecho. ¿Qué me fue eso? ¡Ah! ¡Oh! Se, Se llevó un hongo. Hijo de... Le voy a dar la madre ahora sí. ¿Qué le hacen al señor Paño? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué, ¿Qué pasó? Fin del juego, ya me di cuenta. Bueno, bueno, regué la pata, vale. Pero a ver, vamos a intentarlo una vez más. Después de haber, claro, tenido que volver a cruzar todo otra vez Porque, como han notado, no he guardado ni uno solo en mis gameplays Pero, ñe Se queda sin el señor Panio. pues post pues dándole en la torre, güey ¿Qué más puedo hacer? ¡Wuhu! Bueno, esta es la única forma de evitar un martillo Con otro martillo Bueno Ok, salto, rebote Vamos a tratar de hacer puros ataques tándem contra este güey La verdad Porque no me sé otra O sea, es la forma más fácil que he encontrado hasta ahora Claro, después de 600 mil millones de ensayos para deshacerme de él sin contar ese detallito. Ok, me va a salir una hernia o me va a dar algo si, si, si me enojo. Así que guardaré la calma, me relajaré, respiraré y usaré cuanto ataque tandem se me ocurra. Porque ahorita me va a destruir, es ¿eh? desgraciado. Va a recobrar su estúpida vida y yo, yo ya necesito... Bueno, a ver. Un champiñonazo, que es justo lo que me hace falta. Gracias. 50. Hijos. Bueno. Santa Madre del Señor. Juro que me deshago de él, juro que me deshago de él. Ah, perfecto. Ok. Sí, hay que estar mentalmente preparados para lo que viene. Así que, otro salto rebote contra este güey. Y, a ver, ah, perfecto, perfecto No puedo errarla, no puedo errarla ni una vez, ¿vale? Si la erro una vez, ya vale Bueno, o en el sentido figurado Oh, excelente Vale, vale, vale Martillo contra este tipo Excelente, 10 puntos menos Algo ah, no, es algo, tengo que admitirlo uh -huh. ok Excelente Otro, ya que tengo tanto A ver, otro salto rebote B, A y B. ¡Ya está acabado! ¿qué? Mm, okay. Ah, ya estamos avanzados. Más ataque, excelente. Ay, los ataques tandem, ya no tengo, pero ay no importa. Es que no sé si regenerar con un jarabe, a ver. Vamos a ver. Pues. Pues con la pena. Vamos a gastarnos un turno en esto. Bueno, igual nunca los había usado para nada, así que. Que valgan de algo. Oye, que no los puedo tener ahí de adorno, ¿verdad? Bueno, un santo rebote avanzado. Y. B. Excelente. A. Y otra vez B. Excelente, excelente. Oye, mira que después de la papada se la otra vez. <laughs> hace un rato. Sí, porque no crean que esto es consecutivo. Ya dije que hice muchos ensayos. Solo para hacerlo bien. Ok. Mm, a ver. Es mi último ataque tandem antes de perder. Sí, antes de perder todo. Bueno, no importa. Tal vez debí usar ese jarabe con Luigi, pero ahí no importa. Vamos a ver. Ok, otro jarabito. Esta es para Luigi. Mm, hasta se me antoja. Parece miel, la verdad. Pero bueno. En lugar de estar pensando en comida, aunque tengo al lado un plato. Vamos a seguir con los ataques tandem. Así que presionamos B. A. Y otra vez B Genial. No como como cuántos kilos de vida tiene este tipo? Bueno, no importa. Yo me, yo me basaré en puros ataques tándem. Porque si no, nunca voy a acabar. Y les voy a hacer larga la espera. Y ya de por sí ya largas se las estoy haciendo, así que. No sé cuánto está durando esto. Oh, no sé por qué, pero cuando me enfrento a estos tipos, me sube una bola desde el estómago. ¡Ay, fuego! ¡Ay! Ha salido algo. Santo Dios. Bueno, es que es Bowser. Él echa fuego. Vamos a tratar de acabar con él lo más rápido que pueda antes de que empiece a usar ataques de adeveras. Porque si no, esto se va a poner bastante complicado. Oh oh. oh rayos. Ah, con eso tuve. Bueno. Uh -huh. Champi mejor y pimientos verdes. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero ya son nivel 10. Bueno, Luigi es nivel 10. Woohoo. Uh -huh. A ver, vamos a subirnos la vida y qué nos dio. Ay, hay posibilidad de tener cuatro puntos ahorita, Ahora, qué buena onda. Eh, 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 novato, ¿qué haces? ¿Acaso has olvidado quién te rescató cuando estabas perdido indefenso en, en la montaña? Lo siento. Bueno, no pasa nada. Lo importante es conseguir el Refrestru. Pasemos de esto y sigamos adelante. Perdón. ¿O sea que no recuerda qué pasó? Ah, ya. Bueno, ya me preocupó lo que dijo ese tipo, así que vamos a investigar de qué va todo esto. Claro, tengo chorro mil millones de jubas que podré usarlas ahorita para refresco y regresarme por donde vine. ¿Saben qué? Vamos a hacer esta temática. Vamos a guardarlo por menos por esta vez, ¿vale? Claro, le voy a acelerar hasta todo lo que da, pero... ¡Ah, oh, rayos! Me equivoqué. <laughs> Perdón, pero sí, creo que esto de no guardar no es buena idea. Bueno, ah, oh, puedo ir para arriba, está bien, está bien. Ok, estoy en otro maldito laberinto Así que mm, Vamos a ver de qué va todo esto oh, Llegué a la parte de arriba mm, ¿Eso es el refresco? Ojalá que sí Bueno Y, y no puedo entrar Oye, eso no estaba ahí a ver. Por si no llegó de otra forma ah es, que, ah, es que no estaba No había estado aquí, a ver La salita del ratón Cuidado con la cabeza, la entrada es muy pequeña. Planchas de acero. Estas planchas son tan duras que nada puede atravesarlas. La salita del topo. Cuidado con la ropa, te mancharás y te arrastras. Perdón. Ah, oh, o sea... Oh, ya entendí. No puedo. Oh, rayos. Significa que entonces este no era el camino. Significa que entonces debía haberme ido por abajo, no, hoy dónde estoy? Bosque jiji, ¿Eh? ¿dónde demonios estoy? Estoy, estoy total y absolutamente perdida. ¡Ay, qué es eso! No sé, ay, estas son las jubas, por lo es que se ven más peligrosas de lo que ya esperaba. Y supongo que no puedo saltarles encima. A ver, un martillazo bien dado. Solo les resta 10 puntos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? hizo! ¡Santa Madre del Señor! Wow Ok, esto es nuevo. Pero bueno, voy aprendiendo con la marcha. ¡Ah, ero! ¡Oh! ¡Ay, cree me va! ¡Cree que me va a atacar por la espalda otra vez! A ver qué hace! ¡Woohoo! ¡Lo evité! Eh, sí, le di. Muy bien, muy bien. Ok, le damos a este también. Otro golpazo. hoy oh, 27 puntotes! Ay, bueno, casi le atino, ¿no? Casi le salto bien. Mejor me deshago de este primero. Ah, son castañas. Sí se nota que son castañas. Bueno, estos de un salto me los destrozo. Bien, bien, bien. Ok, y otro salto. Uy, bueno, no importa. Un martillo, un guisantón. Que de gigante no tiene nada, pero bueno. Y muy bien. Que tengo muchos puntos, destruye esta castaña. Uy, 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 uy. ¿Qué dice aquí? En este mapa de mazmorras indican dónde están los bloques donde podrán guardar la partida. Si se pierden no tienen más que consultarlo. Oh, ya. A ver, salí de este punto. Ahora mi punto más cercano o es hacia arriba o es a la izquierda. Pero por el punto aguardado quiero creer que puedo ir a la izquierda, hacia arriba y ya saben. Ya, 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 ya me ubiqué. Si se, ¿Sería bueno irse por acá? Ni siquiera puedo. Bueno, ya aprendimos algo. Por ahí no es. ¿Y por qué demonios estaba jugando con Mario? Yo quiero jugar con Luigi. Uy, una castaña estorbosa. A ver. Uh, sí pude. Y antes de que me atacara la estúpida castaña. Ok, un bloque... Ok, agarramos todas las moneditas posibles. Y aquí que. ¡Ojo, ¡Oh, un champiñón! Y un jarabe. ¿Esto dónde me llevo? ¿Un reino astral, bosque jiji? No puedo ir a otro lado ahorita. Así que también, ¿qué le hago? Oh, ya. Tengo que buscar el camino a Wibis. Ah, sí, díganme. ¡Oh, oh. Bueno, esto tiene una X. Aún no entiendo qué son las X Déjenme en los comentarios qué, 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 qué demonios son esas X Porque la verdad es que no caigo en la cuenta, honestamente Y la verdad se es que me hacen muy sospechosas ahí Vamos a ver si llegamos Bueno, no, no llegué A ver Pero salta, Mario Porfas Hazme el favor de saltar Bueno, bueno, está bien No salte, no me importa Al fin que ni quería ¿Verdad? Bueno, hasta ahora, bueno, después de ese errorcito, hasta ahora mi única opción es, pues no sé, averiguar para el siguiente gameplay, ya les traigo rayos. ¿qué se, ¿Qué se tenía que hacer en realidad? Porque la verdad, si les soy franca, estoy bastante confundida en este momento. La verdad voy a tener que verme la necesidad de buscar un tutorial o algo parecido, a ver de qué va todo esto. Y a ver, ¿por qué le di un martillazo de 27 cuando pudiera haberle dado una castaña mágica? Bueno, bueno, al menos lo evité Ok, un martillazo a esta Perfecto Ok, otro martillazo Excelente Uojo. Uy, casi me des la torre Otro martillazo por aquí A la castaña, por supuesto Y ya tenemos a dos guisantones Y le di un saltote Bien bueno Bueno, no importa Le damos un salto y ya se acabó Perfecto. Y conseguí judías jaja. Ah, bueno, pero saben que hasta aquí lo vamos a dejar. Si les ha gustado, no duden en poner pulgar arriba. Y si les ha gustado más, no duden en ponerlo en favoritos. Y ya dije, voy a averiguar de qué va todo esto. Déjenme en los comentarios a qué van esas X de ahí, por favor. Aunque no las pueda señalar bien. Pero bueno, me despido de ustedes. Adiós.